give up gas without giving up performance. Introducing the all-new pure electric 2014 Chevrolet Spark EV. It packs a whopping 400 pound-feet of torque. That's more than a Ferrari 458 Italia with zero emissions. A car powered by electricity that moves like electricity. That's American ingenuity to find new roads. Hola amigos, hola amigos de Misión Cero, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, estamos en el Sohan Café, en los podcasts dedicados a la movilidad sostenible, en este precioso sitio que también tiene una carta muy sostenible de productos naturales. Y hoy nos acompañan Merche y Juan Luis, propietarios de un Nissan Leaf que ya han estado con nosotros en otros encuentros, y Cristina y Miguel Ángel, que se estrenan con su nuevo Nissan Leaf también. Y Merche y Juan Luis ya están compartiendo, bueno, pues algunas de las particularidades de este vehículo en las cuestiones de recarga. También nos acompaña, como siempre, Marc Gemmel, que trae mucha información que compartir porque ha hecho alguna que otra hazaña durante estos días. Y quien les habla, Ricardo Fraguas, como siempre, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, pues antes de nada, Miguel Ángel y Cristina, ya os habéis estrenado, ya ha llegado ese vehículo 100% eléctrico y pasáis a sumaros a este equipo de conductores de vehículos no contaminantes. ¿Qué tal la experiencia? Fantástica, la experiencia es maravillosa, suavidad, silencio, no contaminar, el placer de estar en un semáforo parado y ver un montón de coches que están contaminando y que tú no estás contaminando. Quizás eso es lo que más me llena a mí de la movilidad eléctrica. Bueno, dicen que los vehículos eléctricos, por su suavidad y por su silencio, y realmente porque es una forma más racional de utilizar la energía, y vosotras sois mucho más racionales, es un vehículo también femenino. ¿Qué te parece a ti? A mí me encanta. Me encanta, además, eso de ir viendo cuando consumes lo menos posible, aprovechar las cuestas abajo para regenerar y ver que tienes 85 kilómetros, 86, 87, 88, tú sigues haciendo kilómetros y cada vez te quedan más. Eso es una pasada, a mí me encanta. Sí, pasamos del disfrute de las sensaciones, de la aceleración y de la velocidad en un vehículo, al disfrute realmente de eso de ir utilizando mejor la energía, ¿verdad, Miguel Ángel? Exactamente. Juan Luis y Merche, vosotros lleváis ya unos cuantos kilómetros recorridos. ¿Cuántos con vuestro Nissan Leaf? 7.000 y pico, ¿no? Sí, cerca de 8.000, que lo estaba mirando, eran 8.000. Bueno, entonces ya sois unos expertos, ya tenéis cierta experiencia. Nunca ocultamos que la conducción de un vehículo eléctrico hoy por hoy pues supone algunos cambios en nuestra forma de transportarnos y de vivir, porque tenemos que ir midiendo la autonomía para podernos recargar, porque todavía no hay muchos puntos de recarga, aunque cualquier enchufe doméstico nos puede servir. ¿Cómo es para vosotros, cómo ha sido durante estos kilómetros que habéis recorrido esta experiencia de depender del enchufe? ¿Realmente supone pues algo complicado en el día a día? Para mí en el día a día no es complicado porque es muy raro que yo me haga más de 100 kilómetros, que vamos a poner más o menos que es la autonomía que pueda tener nuestro coche. Entonces no me ha surgido ese problema. Si me surge, pues entonces efectivamente ya planeo dónde puedo recargar, pero vamos, que a día de hoy, después de los meses que llevamos, no ha surgido. Si lo planeamos, bueno, pues entonces ya nos organizamos. Si son 100 kilómetros, que a lo mejor no son dentro de la misma ruta, pues a lo mejor cuando llego a casa, pues a la hora de comer, pues aprovechamos, recargamos, porque sabemos que por la tarde vamos a continuar moviendo el coche. Entonces nos organizamos sabiendo un poco el horario y los kilómetros que vamos a hacer. Los conductores de vehículos eléctricos automáticamente nos convertimos en prescriptores y divulgadores de esta nueva forma de movernos. ¿Cómo están recogiendo vuestro entorno, vuestras amistades, vuestra familia, el que seáis esos locos del vehículo eléctrico? Bueno, nosotros la verdad es que el coche lo conoce mucha gente, aunque a lo mejor nosotros no, pero ya lo ven pasar, incluso nos han comentado vecinos o gente que, anda, pues yo he visto un coche eléctrico, y el otro persona, ah, sí, pues yo los conozco, son mis vecinos, no sé qué. O sea que en el entorno la gente se fija y lo está viendo y lo comentan entre ellos. Y a nivel familiar y amigos lo han probado y la experiencia ha sido a todo el mundo le sorprende, porque comentábamos antes a micrófono cerrado con Marc
que todavía no existe una voluntad decidida por parte de los fabricantes de vender estos vehículos. Se están posicionando en el mercado, pero no existe todavía una inversión en comunicación ni en publicidad, salvo lo que estamos viendo esta semana con la llegada del BMW i3. Cristina y Miguel Ángel, ¿vosotros habéis sentido eso que se comenta también, esa cierta presión social a la hora de un cambio que supone un cambio radical, ¿no?, en la forma de transportarnos? Cuando vosotros pensabais ya en adquirir este Nissan Leaf que se ha hecho esperar, la gente os decía, pero habéis notado que alguien os decía, pero estáis locos, pero sí, ¿qué vais a hacer? Exactamente, ¿no? Yo he notado curiosidad por una parte de la gente, pero también incredulidad y la gente, estáis locos. ¿Cómo os vais a comprar un coche que tiene 100 o 120 kilómetros de autonomía? Eso no vale para nada. Claro. Y entonces yo siempre les digo, tú pruébalo y dime qué día sueles hacer tú más de 100 o 120 kilómetros en un día. Concretamente, Cristina, yo el otro día, por razones de trabajo, yo me hice 75 kilómetros por la mañana, fuimos a comer a casa y cargamos 2 horas en la carga lenta, en enchufe suco normal, y Cristina se hizo otros 80, 85 por la tarde. Si hubiéramos tenido una carga a 32 amperios, con más intensidad, en media hora hubiera sido suficiente, a lo mejor, para hacer los kilómetros que tenía que hacer Cristina por la tarde. Claro, así es. Los que no tenemos la suerte todavía de acceder a vehículos de carga rápida y súper rápida, como los Tesla de Mark Gemmel, pues tenemos que efectivamente pues adaptarnos a esa carga lenta o semilenta que nos dan los enchufes domésticos. Pero efectivamente, planificándonos la forma de utilizar un vehículo eléctrico, es siempre que lo tengamos parado, tenerlo enchufado, y de esa manera vamos ganando autonomía que para el día a día es suficiente. Vosotros no habéis planteado la compra, la adquisición y la utilización de este vehículo para grandes recorridos, pero no. Os está picando ya la... De todas formas, te comento, porque esto... La idea de poder hacer alguna experiencia de este tipo. A grandes distancias no, pero ya empezamos a hacer nuestras incursiones a más distancia. Tenemos desde hace poco una tarjeta de la empresa Evil, que nos ha dado 55 recargas gratis y demás. Evil es una empresa formada por el consorcio vasco de energía y Repsol, con la iniciativa efectivamente de estructurar España en la península ibérica con puntos de recarga rápidos y súper rápidos. Entonces, bueno, nosotros ya podemos bajar a Madrid. Sabes que vivimos en San Lorenzo de Escorial. Podemos bajar a Madrid sin ningún problema. ¿Que cómo lo hacemos? Ya hemos hecho la experiencia. Cogemos, bajamos a Madrid, tenemos autonomía suficiente y luego al regresar nos vamos a un punto de carga rápida que está situado concretamente en la carretera de Villaviciosa, Móstoles, intersección. Ese es el único que hay de momento, sí, de Evil, sí, en esta zona. Y cuando hablamos súper rápido, para que nos entiendan nuestros oyentes, estamos hablando de que se puede cargar el coche en torno a una hora. No, menos. Hicimos una carga rápida, bueno, en teoría, dicen... Yo, bueno, lo que vi en los datos es que nosotros cargamos al 80% en 22 minutos, pero nos interesaba, para poder llegar a casa, cargar al 100%. Al final, al 99% sí, fueron 42 minutos. Sí, en el caso de que estuvierais varias horas, como nos comentabas, claro, Miguel Ángel, haciendo gestiones en la ciudad de Madrid, también podíais estar en un punto de recarga lento y dejar el coche ahí aparcado hasta la hora de volver al Escorial. En este caso, esto nos lleva al desarrollo ese de la infraestructura de los puntos de recarga, y queremos las nuevas de cómo va esa extensión de los puntos de recarga de los paradores, de esta idea de Drive and Dream de Mark Gemmel, de poder ofrecer puntos de recarga rápido en los paradores de España. Pero te hemos pillado probando una alita estupenda del SoftBank. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa alita? ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? Muy buena, muy buena. Sí, sí. Pues estás ya listo para podernos contar alguna cosilla. Yo ya tengo la boca vacía, sí. Bueno, has hecho un viaje recientemente a Barcelona. Yo hice otro, tuve el placer de poder hacer otro con tu Tesla Model S a Santander, con una sola carga y sin recargar por el camino, pero comprobamos que ya se va extendiendo este suministro de puntos de recarga rápido en los paradores. En el caso de Santander, tenemos ya el parador de Limpias perfectamente preparado para que cualquier vehículo eléctrico, sea Tesla o sea cualquier otro, pueda recargar allí sin necesidad además de alojarse, y el parador de Santillana, que es una preciosidad. Pero tú te has ido ahora ya hacia la zona
nordeste. Sí. Y háblanos, ¿qué nuevos paradores se han incorporado a la red? Vale, pues he hecho el recorrido clásico Madrid-Barcelona. Y bueno, pasé por Sigüenza, que ya sabemos que tiene el punto de carga. Lo que hice esta vez es parar en un hotel no parador. Paré en Zaragoza, en la Reina Personas. Es uno que he visitado antes con otro amigo, con Tesla, Rafael, que ha dado la vuelta al mundo en un Tesla. Sí, ¿no? Eso fue el año pasado, también el año pasado. Lo comentamos con nuestra audiencia, que fue el primer Tesla. En aquel caso fue un Tesla Roadster, sí. Que además partió un poquito más tarde que un Nissan Leaf, que también estaba realizando era un Mitsubishi el Mitsubishi, perdón, sí. es verdad, y que consiguió dar la vuelta al mundo. Sí, entonces yo quedé con Rafael en Zaragoza y fuimos a este hotel. Y como muchos hoteles modernos tienen una instalación de luz muy potente, pudimos en ese caso recargar el Roadster a 70 amperios, madre monofásico, con un aparato especial de Tesla, y pues es la única vez que lo he hecho con el Roadster. Pero demuestra la calidad de instalación que tienen en los hoteles. Es un hotel moderno, pero en ningún momento daba el menor problema, vamos. En este caso he ido con el Model S, me prepararon el enchufe trifásico de 32 amperios, que son 22 kilovatios, y funcionó de maravilla. Eso supone, para que nos entendamos, cargar ¿cuántos kilómetros por hora? Bueno, más o menos. Ok, en teoría 130 kilómetros. Muy bien. De kilómetros teóricos, vale, según cómo conduces. Sí, claro. Lo que ocurre es que ahora mismo Tesla han puesto un pequeño límite en la carga a 26 amperios, lo cual reduce a 100 kilómetros. Okay, es una cosa de software que van a actualizar en enero, pero de momento estamos con ese límite. Bueno, 100 kilómetros cada hora no está mal. Entonces eso fue Zaragoza. Y me quedé en la noche en Cardona. Cardona está cerca de Barcelona, porque quería pasar la noche en un sitio donde había un punto de carga y el único parador cerca de Barcelona es Cardona. Además quiero que sepáis que Marc disfruta sacando y experimentando el rendimiento que ofrece el Tesla en carretera en toda su dimensión. No es como yo, que lo que me gusta es ir sin cargar, pero bueno, voy a 60 por hora. Cuando Ricardo fue a Santa Fe. Cuando Mar me ve con su Tesla a 60 por hora, sufre, pero es que no hay otra manera realmente. Realmente podemos conseguir autonomías de hasta 600 kilómetros. Bueno, sí, tú y que voy hasta 530, tengo que medido. Está bien. Ricardo, tú conseguiste un consumo de 145 wattio-horas por kilómetro. Esa es la medida de consumo de energía, como los litros por 100 kilómetros en el mundo de podría gasolina. Ser un récord con un Tesla, seguro. No está mal, no está nada mal. Desde luego yo no soy capaz de conseguirlo. Yendo suave, y consigo 160. ¿Sabes? Entonces tú me has superado. También es verdad que es fascinante la capacidad de recuperación que tiene el Tesla. Recarga 60 amperios en las cuestas abajo, es una maravilla. Hombre, una cosa, y todavía tengo que analizarlo, pero si cuando paro recupero cada hora 30 kilómetros, la velocidad a lo cual puedo ir puedo aumentar, porque si tardo, imagínate que voy más lento y tardo media hora más en llegar a mi destino, en esa media hora puedo recuperar tanta cantidad de kilómetros, pues entonces tendría más interés llegar antes y porque carga rápido, ¿no? Tiene que haber un punto medio. Si el punto de carga es lento, pues interesa ir lento. Si el punto de carga es rápido, pues ya puedes ir rápido. Siempre que tengas autonomía para llegar, claro. Aunque si llegas antes, pues tienes más tiempo para cargar y vas a recuperar más kilómetros. Entonces, un punto de carga como un supercharger, donde te da 200 kilómetros en 20 minutos, pues ya puedes ir a toda la velocidad que quieras, porque cuanto antes llegues, más carga vas a conseguir. Claro. Ese claro. Es un factor interesante. Siempre que llegues dentro de los límites que te permiten, límites de seguridad establecidos. Bueno. Muy bien, muy bien. De velocidad para no ir. Entonces paraste en Zaragoza y luego paraste en Cardona. En Cardona. Y luego pues bajé a Barcelona domingo por la mañana y no recargué en Barcelona. Había unos 40 o 50 coches eléctricos ahí. Entonces, ¿podemos incorporar ya a la red de puntos de recarga estos dos lugares? ¿Están disponibles para todos los vehículos eléctricos? Tanto en Zaragoza, el hotel Reina Petronas sí. Y el Cardona. Y el de Cardona. Hombre, Cardona no estaba preparado para mí. Eso es exactamente por qué voy a esos sitios, porque hay que ir con el tema ya organizado. Cuando vais con la familia en el coche, si no está preparado el enchufe, pues no hace mucha gracia. Entonces yo voy
para probar, porque lo que quiero es cuando mando... Determinar que está a sí, pleno eso, funcionamiento. Cuando, para... envío, cuando digo a una familia alemán que van a bajar, que se pueden alojar en Cardona por la noche, pues no quiero sorpresas, porque dudo que son capaces de comunicar en español suficiente para decir, pues necesito la carga ahora mismo de 32 amperios triclásico y tiene que venir el técnico para arreglarlo. Seguro que le torearían para que no venga nadie hasta las 9 de la mañana. ¿Y probaste algún otro punto de recarga, no? Porque me ha parecido ver Tolosa, ¿no? Por ahí. Sí, ¿cómo se llama? ¿Parador de Tolosa? No Tolosa. Tortosa. Ah, Tortosa, perdón, fíjate, es verdad, Tortosa. Un escocés claro. Le corrige no, eso de claro, porque geografía, además nos hemos ido de Navarra a Tolosa, ¿dónde está? Catarrana, de Navarra a Cataluña, sí. Pues Tortosa, sí. Y muy bien, ellos tenían el enchufe preparado. Además, os gustará, señores propietarios de Leaf, porque tenía una caja con una salida Suco, 16 amperios monofásico y 32 amperios trifásico. Entonces, ahí sin adaptadores y tal, se podría uno apañar. Y además es un sitio como... Yo les mando instrucciones diciendo lo mejor es que sea un sitio seguro, cubierto y con múltiples salidas y tal. Entonces, en ese caso, pues bajo techo, entonces te protege del calor y el frío, y el coche está bien protegido. Entonces, sí, Tortosa, fenomenal, y me quería comer ahí, y en esas dos horas de comida en plan español, pues recuperé un buen cantidad. Bueno, estoy bien. Y luego fue a Alcañiz, y Alcañiz, fantástico. Primero, Alcañiz es interesante porque tienen el circuito de carreras Motorland. Entonces, sospecho que el que viene con su coche puede interesar ir ahí porque es un sitio además bonito, pero luego pueden dar vueltas del circuito con su coche dentro y recargar el parador. Y el director del parador, vamos, realmente fascinado por el tema, me preparó un enchufe también 32 amperios trifásico al lado del transformador, y es notable ahí porque recargué mis 26 amperios limitados por software. Normalmente me da 100 kilómetros, en ese caso el voltaje se mantuvo tan alto, a 240 voltios, a pesar de cargar 32 amperios, que estaba cargando a 107 kilómetros. Entonces eso es importante porque... Tremendo, 107 kilómetros. Si nuestros coches limitan los amperios, pero no el voltaje en sí. Entonces si el voltaje se mantiene alto, cargas más rápido. Sí, eso lo pude comprobar, me parece, fue en el parador de Limpias, que tenía un poquito menos de voltaje, fíjate, por lo que fuera, por el transformador de la zona, que el otro parador de Santillana, que tenía más voltaje. Y efectivamente el propio coche te decía que cargaba a más kilómetros por hora en esa misma medida. En el caso de los Tesla, si el voltaje baja por debajo de 200 voltios, ya se queja e incluso corta baja los amperios y tal. Porque lo que está ocurriendo, si el voltaje cae mucho, quiere decir que por algún parte del cable se está calentando y al final se va a fundir algo o se va a quemar. Determina algo. Que hay un mal funcionamiento. Entonces baja la carga hasta que no baje tanto el voltaje. Y yo he visto de todo en los paradores, pero en el caso de Alcañiz, impresionante, porque les pido a los paradores que ubiquen el enchufe cerca del transformador. Entonces eso nos permite cargar bien. Merche, Juan Luis, Cristina y Miguel Ángel. Y el que les habla, queremos saber qué ha pasado en Barcelona, porque ha habido ahí una concentración, vamos, realmente ha sido la feria del vehículo eléctrico a la que no hemos podido asistir, pero tú has estado, háblanos, dinos qué ha pasado allí. Bueno, ya hemos visto algo también en los medios, pero nos interesa conocer tu impresión personal. ¿Ha sido realmente ya la más importante de la que ha sucedido hasta ahora? Bueno, aquí en España, desde luego... Hombre, te puedo decir que en otros lugares, claro que hay concentraciones grandes, pero en el caso de España hay que reconocer que esta semana, acabando, hoy es viernes, esta semana ha celebrado la EVS 27, vejísimo séptimo reunión mundial del vehículo eléctrico. Y ha sido en Barcelona. Sí, ha sido en Barcelona. Es un foro ciertamente académico donde hablan de mejores técnicas para fabricar motores, baterías, etcétera, pero ya van ahí los fabricantes y cada vez más es una feria de la industria. Por lo tanto, debemos de estar bastante contentos que lo han hecho en España, y por eso realmente me animé a ir, porque hay que dar apoyo a estas cosas para enseñar que hay interés en España. Y en verdad lo digo porque
no hay mucho interés en España, en mi opinión, Ricardo. Aquí somos los afortunados de haber dado cuenta que el curso eléctrico es el futuro, somos pocos. Parece que las cosas van cambiando, pero espontáneamente no ha existido eso. Te diré, en defensa de lo español, y yo no soy muy de defender las cuestiones patrias, porque considero que nuestra patria es el universo, ni siquiera el mundo, pero sí hay que hacer cierta justicia a lo siguiente. En el resto de los países de la Comunidad Europea, especialmente en los del norte de Europa, los gobiernos, es decir, el dinero de todos en esos países, se ha utilizado para decirle a las personas que esto es bueno para todos. En España seguimos con la cerrazón de nuestros gobernantes de no utilizar ni un duro en comunicarle a la población, a los ciudadanos, que esto es posible. Y seguimos con esa sinrazón también de dedicar, por ejemplo, 7 millones de euros a las ayudas de vehículos eléctricos, que no se consumen ninguno de los años esa partida. Por ejemplo, este año ya se ha concluido el 30 de octubre y ha sobrado más de la mitad de los dineros que había destinados a estas ayudas. No se consume, no se utiliza ni un solo euro en decirle a las personas que esto existe. Individualmente, los que estamos en esta mesa y muchos de los que nos estáis escuchando, pues sí, intentamos divulgar y contar que las bondades de la utilización de vehículos sin emisiones, pero nuestro gobierno pues no lo hace así. En el norte de Europa se ha hecho, en Noruega especialmente se ha hecho un esfuerzo tremendo por el propio gobierno de decirle a las personas que existen esas ayudas y además dar esas ayudas. Y claro, la venta de vehículos eléctricos allí, de hecho, ya es el caso insólito de que superan los vehículos eléctricos a la venta de los vehículos de motor de explosión, con el Tesla a la cabeza en alguna de las semanas. Ya, sí, efectivamente. La Nissan Leaf y el Tesla luchan por el primer puesto de venta de coche en Noruega, desde luego. Pero están vendiendo cientos de los Tesla en Alemania cada mes. Yo quería compartir con vosotros, Mark, que ayer estuve probando el BMW i3, como os había comentado antes de comenzar el programa, y BMW ha hecho de momento una pequeña campaña, veremos a ver hasta dónde llega. Solo eso ya está teniendo eco. En el concesionario había cola para probar el BMW i3. Es verdad que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a hacer lo que nos marcan las tendencias, también la comunicación publicitaria. Pero por otra parte también es muy cierto, es que aquello que no sabemos que existe, pues es que no existe. Claro. Entonces hay que contar a las personas que esto es posible. Claro. Desde luego, hay una cosa que creo que me di cuenta esta semana, y creo que es una cosa que cuando llega a la conciencia pública podría ser muy importante. Es el tema de lo que cuesta circular un coche eléctrico. Todos hemos comprado quizás en el pasado un diésel pensando, pues me cuesta más, pero pago menos cuando repuesto. La búsqueda de la rentabilidad en el vehículo personal. ¿No? Y todos pensamos que si pago menos repostando, pues estoy ahorrando dinero. Sin saber realmente que el gasto principal cada día de un coche es la depreciación del valor del vehículo, ¿vale? Es decir, que es un engaño pensar en el combustible. Pero es lo que tenemos siempre en la cabeza, ¿vale? Entonces, el consumo es aparentemente el factor número uno en la decisión del vehículo. Pues entre diésel y gasolina se ahorra 10, 15, 20%. Pero la diferencia con un vehículo eléctrico no es eso, es que es la quinta parte de lo que cuesta. Sin tener en cuenta nada más. Nada más. Como entonces, los beneficios para el medio ambiente. Yo estoy circulando un coche que es comparable con un BMW M5, un Porsche Panamera, lo que sea. Podría costar más o menos, en verdad cuesta menos, pero vamos a decir que es comparable en calidad, prestaciones lo supera, pero vamos a decir que es comparable también. Pero llega al grano que cuando hago mis 100 kilómetros, pago menos de 3 euros en luz. El que ha hecho 100 kilómetros en su M5 o su Panamera ha gastado 15 o 20 euros. Cuando el público se da cuenta que hay una estafa aquí ocurriendo, que están escondiendo una tecnología que les ahorra 5 veces el dinero, alguien debería molestarse, porque me parece un abuso incluso, ¿eh? Sí, bueno, entonces he utilizado la palabra estafa, por favor, intervenid cuando queráis, porque esto es un programa tertulia, que bueno, es una palabra fuerte, efectivamente. Yo creo que cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, y la gente que invierte en los desarrollos empresariales de los motores de combustión, pues lo puede hacer como quiera. No creo que haya una voluntad de ocultarlo tampoco, pero desde luego lo que no hay es una voluntad de promoverlo. A ver. No interesa. Incluso os digo más, en la tecnología hoy en día, en el tema de las baterías,
ya hay baterías en el mercado, te puedes meter en internet y puedes ver que las baterías del propio Tesla, hay una, la batería que utiliza el Tesla, hay otra que han sacado desde la 28 no sé qué, yeah, que es el doble. O sea, tu coche ahora mismo... Doble de capacidad. Doble de capacidad. O sea, tu coche se podría cambiar toda la batería. Hacer 1000 kilómetros de una carga. Exactamente. Wow. Y eso lo están... El Leaf, la tecnología que tenemos nosotros en nuestras baterías es obsoleta. O sea, es una tecnología de... Bueno, eso siempre sucede con la innovación tecnológica, que hay que rentabilizar las inversiones que se hacen en los desarrollos, y hay que entenderlo también. Igual nos ha sucedido en el mundo de la electrónica, hasta que no se acaban de vender unas generaciones, por ejemplo, de televisores o de transistores, no se ponen en el mercado otros, porque lógicamente hay que recuperar el que, aquel que ha invertido sus dineros en ese desarrollo, tiene que ir recuperándolo. En el mundo de las baterías puede que sea, como dices tú, Juan Luis, no lo tenemos tan claro, Marc y yo, ¿verdad? Porque cada día, y es verdad, cada día, y a través de las informaciones de los diferentes medios, parece que hay nuevas posibilidades de desarrollo en cuanto a la relación capacidad densidad energética y el volumen y el volumen y el peso que ocupan las baterías. Yo cuando hablo eso también estoy al corriente, es a no muy largo plazo, ¿no? O sea, hablamos de investigaciones y yo estoy hablando de producto ya fabricado y producto que existe en el mercado para poderlo comprar. Hombre, yo oigo en el foro de Tesla de que en versiones futuras, del Model X o lo que sea, sí que han ya acordado de comprar el modelo de más capacidad, aunque no es necesariamente el doble, pero si es 20 o 30% más capacidad, aún así es significativo. Lo que está claro también, quizás lo que dice Ricardo, que deciden fabricar con cierto modelo y piden con antelación un volumen enorme de baterías, porque el acuerdo con Panasonic es tremendo, es billones de baterías. Entonces ese acuerdo ya hay que respetarlo, y ellos montan una fábrica y tienen que seguir esa línea, pero entonces siempre es difícil mantenerse al día. Es como cuando fabrican los ordenadores, habrá chips de CPU que son el doble de eficaz y el doble de rápido, pero hay que fabricar el ordenador hoy con el chip que me dan hoy y firmar un contrato. Pero vamos, lo que da hacia algo es esperanzas de que van a mejorar muchísimo las prestaciones del vehículo. Está clarísimo. O sea, de hecho, lo veis vosotros en los foros. Yeah. Leaf, Nissan, ha dicho que de aquí a 5 años posiblemente duplique la capacidad. Yeah. Sí, sí, fácilmente. Y realmente, vamos a ser objetivos, ya que nosotros conocemos la autonomía real, decirse que vamos a tener 200 kilómetros de autonomía. 200 kilómetros de autonomía en un coche como lo estamos utilizando nos da una libertad ya tremenda. Yeah, sí. Y el range anxiety, que algo lo tenemos, es la educación que tenemos que tener ahora a la hora de conducir, eso cambiaría. La ansiedad y la preocupación porque nos podamos quedar sin batería. Pero bueno, vuestros Nissan Leaf tienen ahora una autonomía en torno a los 120, 150 kilómetros. En nuestro modelo, el de Miguel Ángel es mucho más... 100 a vuestro ritmo, sí. 150 al mío, porque yo soy el mazo que va por la carretera. Sí. Pero son decisiones que han tomado los fabricantes, atendiendo también pues a valores expresados por los consultores que ellos manejan, y es eso, son términos medios, ¿no? Trabajan por volumen, pensando en que la mayoría de las personas no hace más de 40 kilómetros. Ya se han dado cuenta, Tesla ha sido el primero que ha rectificado esa tendencia, que es que aunque hagamos 40 kilómetros, no queremos depender de 150 kilómetros, sino que queremos tener más. Vuestro Nissan Leaf podría tener mucha más autonomía con el mismo tipo de baterías ahora mismo, pero se ha decidido dotarlo de 120 kilómetros. Yo hoy he traído la Renault Kangoo, que es difícil hacerle más de 80 kilómetros, pesa casi 2 toneladas, con 22 kilovatios, pues es muy difícil hacerle más. Tiene espacio y volumen y podría tener 500 kilómetros de autonomía también, pero son decisiones que han tomado, decir, bueno, creemos que ahí está el segmento. Tampoco hay varias variables, ¿no? que no casan. La falta de voluntad de vender coches con atendiendo, digamos, unos parámetros que realmente son bastante irreales, porque si tú quieres vender coches, la Renault Kangoo, por ejemplo, o vuestro Nissan Leaf, dices 600 kilómetros de autonomía, a lo mejor un poco más caro lo que tengan que costar las baterías en ese momento, te accederían a un mercado mucho mayor. ¿No estáis de acuerdo? Sí, desde luego. Yo creo que es cuestión de tiempo, y yo creo que no va a ser tanto tiempo realmente, porque yo siempre digo que en la movilidad eléctrica, en las baterías, que es la clave, estamos en la versión 1.0, como un sistema operativo que es la versión 1.0. Entonces, si pensamos y podemos comparar
con los pendrive de hace unos años. Hace unos años un simple pendrive tenían poca capacidad y eran muy caros. Es una tecnología sencilla comparada con una batería, pero ¿qué pasará dentro de 4 o 5 años? Pues como mínimo que yo creo que se tiene que duplicar la... ¿Creéis que podríamos comparar la adaptación, no adaptación, sino adaptación? Es decir, que todos utilicemos, o la gran mayoría utilice un vehículo eléctrico, como la transición que hubo hacia el teléfono móvil, eso podría ser. Tú creo que has usado esa analogía en alguna ocasión, Mark, y que vamos a tener como un pequeño, que es en el que estamos, ¿no? Un pequeño periodo de transición y luego una gran aceleración. Sí, sí, ¿no? Yo, una aceleración. Sí, sí, habrá un momento en que la gente se da cuenta que prefieren pagar 5 veces menos por circular y van a pelear por conseguirlo y van a apelar a los fabricantes, decir, ¿por qué no hacéis más de esos coches? Es como la lluvia, cuando la lluvia empieza a caer sobre el terreno seco, al principio no empapa. Pero hay amigo cuando lleva lloviendo un buen rato, de repente ya aquello se encharca, ¿no? Entonces, qué bueno. aquí, no, no, pero es un poco así, porque no, claro. Es decir, ahora la gente no sabe nada. La gente empieza a ver, la gente conoce, la gente sabe, la gente quiere. Ricardo, la gente que es reacia al vehículo eléctrico, a mí me ha pasado, gente que lo prueba y se monta y dice, esto es el silencio, esto es la suavidad, les gusta. Yeah. Pero te dicen, claro, pero yo no me compro un coche con 100 o 120 o 130 kilómetros de autonomía. Entonces, solo pueden criticar la poca autonomía, pero si pasan 4 años y en vez de 150 tienes o 130, tienes 260 o 300, ya a lo mejor para coche de ciudad y extrarradio se lo van a plantear. O sea, es cuestión de tiempo. Claro, lo decía Juan Luis, yo creo que estoy muy de acuerdo con él, en el sentido de que ahora hay una cierta esquizofrenia por parte de los propios fabricantes de vehículos. Tienen todavía que rentabilizar muchos de los desarrollos del motor de combustión. Tú vas a un concesionario, todos los coches son de combustión, ¿qué van a poner? Los comerciales, todos sus esfuerzos en vender un coche eléctrico, incluso el propio fabricante, hasta que no liquiden todo lo que tienen. Claro. Es que hay que liquidar todo. Lamentablemente no podemos permitirles este lujo de rentabilizar sus inversiones tanto. Es que estamos con un problema grave del cambio de climático. Exacto. Y unos intereses que nos quieren mantener dependiendo de las energías fósiles, y lamentablemente tenemos que forzar el cambio, y a mí no me hace ninguna gracia cambiar la vida de personas que merecen ganar un sueldo como es normal, pero realmente estamos llegando a un punto en que tenemos que forzar un cambio. ¿Cuánto te agradezco, Mark, que te pongas serio? Porque es que esas son las cosas importantes, pues, realmente. Pues hay una cosa. Porque efectivamente ya hay que rentabilizar algunas cuestiones, que por otra parte ya están los dineros bien ganados y lo sabemos, el que no nos fijemos en lo que es importante. Es decir, que vamos a seguir desparramando la energía cuando podemos hacer las cosas de otra manera. Nos fijamos en el tema del cambio climático, que es muy importante. De hecho, nosotros con el coche ya hemos ahorrado de emitir a la atmósfera 830 kilos de CO2. Sí, para que os hagáis una idea, normalmente un vehículo normal está emitiendo unos 160 gramos de CO2, entre 160 y 250, dependiendo si es un coche normal o un todoterreno, cada kilómetro que recorre. Pero hay otra cosa que parece ser que no se dan cuenta, las autoridades sanitarias lo saben y sobra. El gasoil emite unas sustancias que son muy nocivas. Muy nocivas. Y la combustión. Óxidos de nitrógeno, partículas, sí. Nos destroza el sistema respiratorio. Hay muchas asmas por estos problemas. Muchas alergias. Pero si antes tirábamos los papeles al suelo y la basura en la barra del bar, hombre, hay que seguirlo haciendo. Pues no, claro que no. Cogemos un Renault Zoe que lleva incorporado un sensor de calidad del aire. Y es realmente, claro, es espeluznante lo que estamos respirando en la ciudad. Bueno, hay que decir realmente que hemos hablado con ciertas personas del Ayuntamiento de Madrid y nos han dicho que estaba publicado en El País hace 2 semanas. Las normas del OMS, la Organización Mundial de Salud, dice que debería haber 10 microgramas de micropartículas por metro cúbico o algo así. Eso es tan exigente que ninguna ciudad en el mundo va a cumplir. Cumple. Entonces, en Europa, para no fastidiar, subieron a 25, es decir, 2,5 veces más. Todas las ciudades en Europa incumplen esa norma. Y Madrid es el tercer peor en toda Europa. Le van a multar millones al ayuntamiento por eso. Pero da igual lo que multan, los que están pagando el precio es el ciudadano. Personas, porque personas. Realmente afecta. El OMS no lo hace porque les da la gana, es porque realmente está afectando la salud de la gente. Entonces,
está bien cambio climático, a mí me molesta, a mí me preocupa, pero vamos a pensar en el entorno local, ¿no? En la ciudad no permiten los coches en el centro de la ciudad, no solo por el tema de dificultad de aparcar, es porque está contaminando el aire de una manera brutal. Y porque lo sabemos, porque si no supiéramos, pero es que ahora somos conscientes de que eso es perjudicial pero para la salud. Hay una cosa que salió en el foro Coches Eléctricos el otro día, que yo conté sobre, bueno, publicaron un artículo sobre mi viaje a Barcelona. Sí, y nuestro amigo Carlos. Eso es, Carlos Moya. Y uno entró, su usuario Neo, a decir... Vaya fastidio, gastas 100.000 euros en un coche y tienes que parar no sé cuántas horas para recargar. Y yo le dije, es cierto, hay que parar 4 horas en Zaragoza para recargar, para hacer el viaje, en vez de 15 minutos en una gasolinera. Pero sinceramente, si tengo que pasar 4 horas comiendo un menú del día y hablando con mis amigos y paseando por la ciudad de Zaragoza para salvar al planeta, pues no me parece un sacrificio tan grande. Puedo sufrir este palo. Entonces yo creo que la gente piensa, estamos unos locos, pero... Yo tenía el dinero para comprar un Panamera y un Porsche 911, pero no lo he comprado. Pues, ¿por qué? Porque, como vosotros, queremos hacer un cambio brutal en la manera que gastamos energía por el bien de todos. Así es. Hay que tener en cuenta lo que ha pasado en China hace poco, que salían las noticias de la contaminación en China, que está diario. Hasta no pueden los niños ir al colegio. Claro, y es por culpa del vehículo. Por culpa del vehículo térmico. Está claro que unos dicen que los centrales de carbón, de producción de luz, también. Por supuesto, y hay que cambiar renovables en la medida posible. Pero ojo, tienen las centrales térmicas, tienen sistemas para... Es posible, porque está... Digamos, es un punto de producción de energía centralizado. Y hay sistemas para retener al máximo y emitir lo menos posible partículas nocivas a... Y hay sistemas para recuperar el monóxido de carbono y sustancias que son... Vamos, Juan Luis sabe de lo que habla, porque coordina una generación de cogeneración. Sí, una central de cogeneración. Pues en Beijing anunciaron hace también varias semanas que han restringido a, no me acuerdo exactamente la cifra, 150.000 matrículas o algo así de vehículos nuevos en el año que viene. Era sin alcohol, porque ¿no? precisamente alcohol. Los vehículos están contaminando el aire y tienen que restringirlo. Una sin y una con. No lo harían si no fuera realmente verdad que hay un problema de contaminación en esa ciudad y ven que el vehículo particular está contribuyendo gravemente a ese problema. Entonces, hay varias maneras de mirar el problema, pero lo que está claro es que si no hacemos un cambio, realmente vamos a sufrir gravemente. Nuestro mensaje es que es posible. Antes era mucho más complicado en lo que a movilidad personal se refiere, en el transporte con coches, con vehículos. No existía, no había posibilidad. En Europa ni siquiera... No lo fabricaron, vamos. Y cuando se fabricaba era muy difícil la homologación. Sí. Entonces eso ya ha sucedido. Y oye, si es posible, pues tenemos por lo menos que eso, contribuir a que la gente sepa, las personas sepan que podemos hacerlo, que podemos hacerlo. La ineficiencia de los motores térmicos, todo el calor que emiten, lo del cambio climático, es que es mucho calor. Toda la energía que se desperdicia. Cuando se puede usar mejor y disfrutar más. Yo pienso que el petróleo es necesario. O sea, el petróleo es necesario, pero para hacer plásticos, para usarlo mejor. Claro, es por ejemplo... Para no quemarlo, vamos. Imaginaos, una ciudad o un país que está cosechando tomates, por poner un caso, y esos tomates, en un sitio donde hay hambre, nosotros tenemos problemas de energía. Y en un sitio donde hay hambre, esos tomates los vamos a utilizar para calentarnos. Imagínate. Es coger y decir, no, vamos, todos estamos muertos de hambre, pero vamos a utilizar los tomates para calentarnos. O el maíz o la cebada. Yeah. Es decir, no, hombre, no quemes tomates. Si tienes leña, que quema mucho mejor. Exactamente. O tienes otros medios para conseguir Está muy bien, es un buen símil. Muy bien. Necesitamos el petróleo para la industria farmacéutica, para la industria de los plásticos, para un montón de cosas que es mucho más eficiente. Para fibras sintéticas. Y para todo el futuro que nos queda, porque esperamos a que esté ahí siglos produciendo plásticos, pero si quemamos la energía fósil, pues no os quedará nada. Pues esos son los puntos que desde luego son importantes. Una cosa que puedo contribuir a la conversación sobre la red de recarga en España es que he encontrado varias personas interesadas en apoyar a esta iniciativa de preparar los puntos de carga en el país, en términos de
puntos de carga sencillos. Sí, el terminal. Sí, como estoy haciendo en paradores. Entonces, en verdad, si alguien... ¿Esta gente de Lug Energy o otros? No, no, particulares, interesados en ayudar. Entonces, solo le digo ahora, si alguien a estas alturas del, de la transmisión, de la grabación... Sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Sí, pues, y, sí, esto es muy ameno, y quiere muy contribuir, que somos, se ponga en contacto, ¿no? Ya, que claro, se ponga en contacto, sí, porque la, para cubrir todo el terreno hay, ¿y qué es, viene, viene, qué es exactamente? Porque está bien que definamos exactamente qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que estamos pidiendo, para que la gente, aquel que pueda contribuir, lo sepa. Vale, pues yo considero que el que va a viajar por el país va a tener que alojarse en sitios como hoteles para comenzar, ¿vale? El que viaja por el país en vehículo eléctrico. Ya, entonces en ese caso, cuantos más hoteles con enchufes decentes para cargar razonablemente rápido, pues mejor. En vez de poner 10 enchufes en un único hotel, si haya 10 hoteles, pues ya tienes más ancho de banda sin que ninguno ha gastado más de 200 euros en un enchufe. ¿Pides la alegría y la contribución de personas que sean, sepan, técnicos instaladores de enchufes, por ejemplo? Bueno, no, no, simplemente que animen a los hoteles que conozcan, los amigos que son dueños o directores de hoteles, a ponerse el enchufe, y yo les explico cómo hacerlo. Claro, y más de esa manera, sin casi ningún esfuerzo, conseguimos cubrir el país de enchufes. Y eso es bueno porque... Mira, el, eso sería el turista que viene en su coche eléctrico, si sabe, si sepa, que puede circular por España con toda tranquilidad, con una oferta enorme de puntos de carga, sin que nadie haya gastado más de 200 euros en preparar el punto de carga, pues es que es muy positivo. Eso es lo que has comenzado con los paradores. Yo os quería decir a Juan Luis, a Miguel Ángel, a Merchia y a Cristina, también animaros a que en algún momento hagamos una experiencia de movernos con nuestros coches eléctricos, pues diciendo, pues vamos a hacer, entre paradores prácticamente la distancia no es superior a 100 kilómetros, entonces podemos hacer una ruta en un momento dado, que nos podamos organizar y poder ir con nuestros coches. Que yo no ya tienen, le he pedido consejo, claro, Mac, que no tienen para hacer de Madrid la Bañeza, claro, en coche eléctrico. Claro. Entonces, lo tengo que estudiar, lo tengo que estudiar. No tienen tanta autonomía, pero quizás... yo creo que podemos hacerlo. Yeah. Yo hasta con mi Tachari me aventuro a hacerlo. Llegué a llegar a los confines de la Comunidad de Madrid con él, que mi autonomía de 140 kilómetros, y me animo a hacerlo porque podemos ir al parador de Sigüenza, que no está más allá de 100 kilómetros. Lamentablemente, ¿no? 180 desde aquí donde estamos. 180, ahora. Pues entonces hay que buscar a la granja. Yeah. Nos vamos a ir a la granja, la señores, granja que está más cerca, yeah, y de la granja ya veremos. Pero bueno, podemos plantear algún tipo de rutas de estas características. Yo quiero compartir con vosotros que el hotel Landa Palace, que está en un lugar estratégico, en Burgos, un estratégico para bueno, pues para ir de circular hacia el norte, también dispone ya de un punto de recarga rápida, que ofrece a todos los vehículos eléctricos. Todos los que nos estáis escuchando, que conocéis, como decía Marca, algún propietario o gestor de hostelería, pues además para ellos pueden decir que dan la bienvenida a los vehículos eléctricos, y nosotros nos animamos a ir para allá, y todos los que... Los factores básicos aquí es que el hotel o el centro comercial incluso tenga su propio parking y que tenga una instalación de luz adecuada, es decir, una instalación de luz, yo digo, por encima de 40 kilovatios. Si ese es el caso, porque vamos a hablar de enchufar a un aparato que puede consumir una buena proporción de la luz. Entonces, en sí, un hotel con esas características ya es interesante. Hotel sin parking, hotel con instalación menor, pues es ya problemático, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que busco. Bueno, antes de que terminemos esta transmisión, quería preguntaros algún anecdotario, porque circulando con vuestro coche eléctrico seguro que tenéis algunas anécdotas que contar. Y Juan Luis antes nos ha estado haciendo una muestra de diferentes adaptadores para el terminal, que técnicamente se llama Suco, que es el terminal doméstico de las dos patillas, el poder pues utilizar ese terminal también aquí y allá para, bueno, pues eso, para momentos de urgencia podernos enchufar a algún sitio. ¿Alguna anécdota? Seguro que tenéis ahí en la mente alguna anécdota que contar. Yo voy a empezar con una diciendo que antes de ayer, iba, la verdad, un poco justo de batería, y como tantas otras veces, pues digo, bueno, a ver, me enchufe, no había punto de recarga y había una arrocería aquí en Villanueva de Pardillo, por cierto. Te iba a preguntar, Marc, a ver si la conocías, que tiene muy buena pinta, y le prometí al hombre que iríamos a probar sus arroces, que decía que eran estupendos. Están, antes era en la zona que se llamaba el Mosca Hilton, creo que se llamaba, y ahora hay un campo de prácticas de golf sostenible también, tiene su hierba artificial y tiene una arrocería estupenda. Oye, magnífico, me dejaron estupendo, con lo cual hice amigos, como tantas otras veces. ¿Os ha pasado esto, Juan Luis? Con los coches, sí, la verdad es que... Pues,
ver si... Sí, a veces o sí. Vamos circulando. Anécdotas es, tenemos. ¿No? Y bueno, pues eso, que a lo mejor te paras un momentito porque la niña se tiene que bajar, que la tienes que dejar en la clase de no sé qué, y el que pasa al lado ya te pregunta anda, no se oye, es eléctrico, o sea... Cosas que si pasa un coche normal nadie se le ocurre pararte a hablar con una desconocida, preguntarte. Y en cualquier momento... Y estableces una relación, comentas, como cuando paseas al perro por la noche, pero en este caso con el coche, claro, el coche eléctrico. Así que prepararos que a vosotros os... De momento no nos ha dado tiempo. Os va a tocar, a mí cuando probé un Peugeot Ion hace un año, durante una semana por Madrid, y sí me pasó una anécdota. Que bueno, me quedé un poquito justo de batería y entonces tuve que recargar y no había puntos y tal, entonces me metí en un aparcamiento público y empecé al señor que estaba cobrando en la caja, le dije que tenía un vehículo eléctrico y que necesitaba un enchufe normal, que si me podía hacer el favor de prestarme un enchufe y que se le tenía que pagar algo, pues se lo abonaba. Y dice, bueno, dice, eres la primera persona que me pregunta, que viene con un vehículo eléctrico y me pregunta, dice, vas a enchufar, no hay ningún problema. Y me buscó una plaza que tenía un enchufe, me dejó cargar y sin ningún problema. Eso, hay buenos samaritanos. ¿Eh? Yeah. Así es, así ha sucedido que ha habido un desfase inicial también. Se han desarrollado y se han instalado puntos de recarga en las ciudades, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, en el parking donde estuviste, que luego... no ha habido parque suficiente para utilizarlo, entonces nunca lo había utilizado nadie, ¿no? No, pero este no estaba adaptado como punto de recarga, era un enchufe normal, de la lavadora de casa, un enchufe de suco normal. Estupendo, muy bien, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Aquí seguimos en el Sohan Café y si os parece bien, vamos a hacer periódicamente estos encuentros para poner en común las novedades y los avances del vehículo eléctrico. ¡Hasta pronto, amigos! ¿Realmente supone pues algo complicado en el día a día? Para mí en el día a día no es complicado porque es muy raro que yo me haga más de 100 kilómetros, que vamos a poner más o menos que es la autonomía que pueda tener nuestro coche. Entonces no me ha surgido ese problema. Si me surge, pues entonces efectivamente ya planeo dónde puedo recargar, pero vamos, que a día de hoy, después de los meses que llevamos, no ha surgido. Si lo planeamos, bueno, pues entonces ya nos organizamos. Si son 100 kilómetros, que a lo mejor no son dentro de la misma ruta, pues a lo mejor cuando llego a casa, pues a la hora de comer, pues aprovechamos, recargamos, porque sabemos que por la tarde vamos a continuar moviendo el coche. Entonces nos organizamos sabiendo un poco el horario y los kilómetros que vamos a hacer. Los conductores de vehículos eléctricos automáticamente nos convertimos en prescriptores y divulgadores de esta nueva forma de movernos. ¿Cómo están recogiendo vuestro entorno, vuestras amistades, vuestra familia, el que seáis esos locos del vehículo eléctrico? Bueno, nosotros la verdad es que el coche lo conoce mucha gente, aunque a lo mejor nosotros no, pero ya lo ven pasar, incluso nos han comentado vecinos o gente que, anda, pues yo he visto un coche eléctrico, y el otro, ah, sí, pues yo los conozco, son mis vecinos, no sé qué. O sea que en el entorno la gente se fija y lo está viendo y lo comentan entre ellos. Y a nivel familiar y amigos lo han probado y la experiencia ha sido... A todo el mundo le sorprende porque comentábamos antes a micrófono cerrado con Marc que todavía no existe una voluntad decidida por parte de los fabricantes de vender estos vehículos. Se están posicionando en el mercado, pero no existe todavía una inversión en comunicación ni publicidad. Salvo lo... Silencio, no contaminar, el placer de estar en un semáforo parado y ver un montón de coches que están contaminando y que tú no estás contaminando. Quizás eso es lo que más me llena a mí de la movilidad eléctrica. Bueno, dicen que los vehículos eléctricos, por su suavidad y por su silencio, y realmente porque es una forma más racional de utilizar la energía, y vosotras sois mucho más racionales, es un vehículo también femenino. ¿Qué te parece a ti? A mí me encanta. Me encanta, y además eso de ir viendo... cuando consumes lo menos posible, aprovechar las cuestas abajo para regenerar y ver que tienes 85 kilómetros, 86, 87, 88, tú sigues haciendo kilómetros y cada vez te quedan más. Eso es una pasada, a mí me encanta. Y pasamos del disfrute de las sensaciones, de la aceleración y de la velocidad en un vehículo, al disfrute realmente de eso, de ir utilizando mejor la energía, ¿verdad, Miguel Ángel? Exactamente.
Juan Luis y Merche, vosotros lleváis ya unos cuantos kilómetros recorridos. ¿Cuántos con vuestro Nissan Leaf? 7.000 y pico, ¿no? Ya, sí, cerca de 8.000, que lo estaba mirando, eran 8.000. Bueno, entonces ya sois unos expertos, ya tenéis cierta experiencia. Nunca ocultamos que la conducción de un vehículo eléctrico hoy por hoy pues supone algunos cambios en nuestra forma de transportarnos y de vivir, porque tenemos que ir midiendo la autonomía para podernos recargar, porque todavía no hay muchos puntos de recarga, aunque cualquier enchufe doméstico nos puede servir. ¿Cómo es para vosotros, cómo ha sido durante estos kilómetros que habéis recorrido esta experiencia de depender del enchufe? De todas formas, te comento, porque esto... La idea de poder hacer alguna experiencia de este tipo. Grandes distancias no, pero ya empezamos a hacer nuestras incursiones a más distancia. Tenemos desde hace poco una tarjeta de la empresa Ibil, que nos ha dado 55 recargas gratis y demás. Ibil es una empresa formada por el Consorcio Vasco de Energía y Repsol, con la iniciativa efectivamente de estructurar España en la península ibérica con puntos de recarga rápidos y súper rápidos. Entonces, bueno, nosotros ya podemos bajar a Madrid. Sabes que vivimos en San Lorenzo de Escorial. Podemos bajar a Madrid sin ningún problema. ¿Que cómo lo hacemos? Ya hemos hecho la experiencia. Cogemos, bajamos a Madrid, tenemos autonomía suficiente y luego al regresar nos vamos a un punto de carga rápida que está situado concretamente en la carretera de Villaviciosa, Móstoles, intersección. Ese es el único que hay de momento, sí, de Ibil, sí, en esta zona. Y cuando hablamos súper rápido, para que nos entiendan nuestros oyentes, estamos hablando de que se puede cargar el coche en torno a una hora. No, menos. Hicimos una carga rápida, bueno, en teoría, dicen... Yo, bueno, lo que vi en los datos es que nosotros cargamos al 80% en 22 minutos, pero nos interesaba, para poder llegar a casa, cargar al 100%. Al final, al 99% sí, fueron 42, larga, 42 minutos. Sí, en el caso de que estuvierais varias horas, como nos comentabas, claro, Miguel Ángel, haciendo gestiones en la ciudad de Madrid, también podíais estar en un punto de recarga lento y dejar el coche ahí aparcado hasta la hora de volver al Escorial. En este caso, esto nos lleva al que estamos viendo esta semana con la llegada del BMW i3. Cristina y Miguel Ángel, ¿vosotros habéis sentido eso que se comenta también, esa cierta presión social a la hora de un cambio que supone un cambio radical, ¿no?, en la forma de transportarnos? Cuando vosotros pensabais ya en adquirir este Nissan Leaf que se ha hecho esperar, la gente os decía, pero habéis notado que alguien os decía, pero estáis locos, pero sí, ¿qué vais a hacer? Exactamente. Yo he notado curiosidad por una parte de la gente, pero también incredulidad y la gente, estáis locos. ¿Cómo os vais a comprar un coche que tiene 100 o 120 kilómetros de autonomía? Eso no vale para nada. Y entonces yo siempre les digo, tú pruébalo y dime qué día sueles hacer tú más de 100 o 120 kilómetros en un día. Concretamente, Cristina, yo el otro día, por razones de trabajo, yo me hice 75 kilómetros por la mañana, fuimos a comer a casa y cargamos 2 horas en la carga lenta, en enchufe suco normal, y Cristina se hizo otros 80, 85 por la tarde. Si hubiéramos tenido una carga a 32 amperios, con más intensidad, en media hora hubiera sido suficiente, a lo mejor, para hacer los kilómetros que tenía que hacer Cristina por la tarde. Claro, así es. Los que no tenemos la suerte todavía de acceder a vehículos de carga rápida y súper rápida, como los Tesla de Mark Gemmel, pues tenemos que efectivamente pues adaptarnos a esa carga lenta o semilenta que nos dan los enchufes domésticos. Pero efectivamente, planificándonos la forma de utilizar un vehículo eléctrico, es siempre que lo tengamos parado, tenerlo enchufado, y de esa manera vamos ganando autonomía que para el día a día es suficiente. Vosotros no habéis planteado la compra, la adquisición y la utilización de este vehículo para grandes recorridos, pero no. Os está picando ya la... Gas without giving up performance. Introducing the all-new pure electric 2014 Chevrolet Spark EV. It packs a whopping 400 pound-feet of torque. That's more than a Ferrari 458 Italia with zero emissions. A car powered by electricity that moves like electricity. That's American ingenuity to find new roads. Pero hola amigos, hola amigos de Misión Cero, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, estamos en el Sohan Café, en los podcasts dedicados a la movilidad
sostenible en este precioso sitio que también tiene una carta muy sostenible de productos naturales. Y hoy nos acompañan Merche y Juan Luis, propietarios de un Nissan Leaf que ya han estado con nosotros en otros encuentros, y Cristina y Miguel Ángel, que se estrenan con su nuevo Nissan Leaf también. Y Merche y Juan Luis ya están compartiendo, bueno, pues algunas de las particularidades de este vehículo en las cuestiones de recarga. También nos acompaña, como siempre, Marc Gemmel, que trae mucha información que compartir porque ha hecho alguna que otra hazaña durante estos días. Y quien les habla, Ricardo Fraguas, como siempre, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, pues antes de nada, Miguel Ángel y Cristina, ya os habéis estrenado, ya ha llegado ese vehículo 100% eléctrico y pasáis a sumaros a este equipo de conductores de vehículos no contaminantes. ¿Qué tal la experiencia? Fantástica, la experiencia es maravillosa, suavidad.